Bueno, Ezequiel, ¿cómo estás? Un estival más, me imagino que contento, feliz. Y bueno, contame un poquito cómo se encara esto. Bien, la verdad que sí. Pudimos hacer un estival más, gracias a Dios se sumó gente para darnos una mano para poder encarar. Y bueno, así que estamos muy contentos por eso. Bien, estuvo medio complicado el tema presupuestario, ¿no? Creo que a todo el mundo le pasa lo mismo, tanto piloto, nosotros, y bueno, el resto de la gente está complejo el tema presupuesto, ¿no? Ni hablar, va pasando el tiempo y las cosas cada vez se ponen peores, pero bueno, gracias a Dios está esa gente que aparece para darte una mano, para ayudar, y la verdad que eso es lo que facilita todo. Bien, ¿cuál es el objetivo de este estival? Tengo ganas de pelear lo más adelante que pueda por el campeonato, así que vamos a hacer la mayor fuerza que pueda. Bien, se cambió el chip, que eso es bueno, porque el último estival me dijiste venimos a participar. Ahora no, ahora se viene a pelear. Y trabajamos mucho con los chicos y la verdad que está bueno puede tener el pensamiento, ¿no? Yo no te digo que lo voy a poder hacer, pero bueno, están todas las ganas, los chicos también, así que le estamos metiendo muchas horas. Bueno, contame un poquito quién va a estar con la parte de motor y quién con la parte de los chasis. Bueno, con el motor va a estar Martín y con el chasis vamos a estar ahí con mi viejo, también nos da una mano por ahí de Cotorra, asesorando un poco, así que ahí le estamos metiendo. Bien, ¿te vas a acordar de todas las publis, toda la gente que está atrás? Sí, la verdad que sí, déjame agradecerle a ellos que la verdad que hacen posible todo, déjame agradecer a Bonet, a la gente de Repuestos Vieite, a Alberti, al Emporio de las Placas, a Manelli Hermanos, a Día Metalcraft, Sabor Divino, y bueno, si me olvido de alguno que me disculpen porque se complica bastante, aparte con los nervios de tener la cámara adelante, es difícil. Bueno, y decime los chicos, el plantel, ¿quién va a estar con vos, acompañándote como mecánico? No, somos muchos, ahí sí que me voy a olvidar. No, está Robert. Bueno, comparten con Claudio, ¿no? Son varios. Tal cual, somos muchos. Está mi primo Valentín también, que por más que corra siempre está dándonos una mano, así que somos muchos. Bueno, éxito para lo que viene y ojalá se vean buenas actuaciones y sobre todo, bueno, que ver esa levantada del público cada vez que metes una maniobra al límite, que eso es bueno para el público, para nosotros, y bueno, y nos vamos llenos de mille cuando salen esas lindas maniobras. Dale, muchas gracias, Maxi. Espero que sí, que salga todo bien y que no rompa tanto. Lo mejor. Dale, gracias.